Bueno, puesto comercial de acuerdo de agosto 2023. Vamos a ver qué recompensas tenemos, ¿vale? Pum. Vale, voy a quitar. Ocultar armadura. Bueno, aquí tengo el de congelado, ¿vale? Nos van a dar, como siempre, 500 monedas nada más entrar, ¿de acuerdo? Más luego podemos ganar, pues, 700 monedas extra, ¿vale? Las 700 monedas se ganan con cositas que hay dentro del eventos. Hacer misiones, hacer mazmorra, matar jefes. Iremos consiguiendo puntos para conseguir esas monedas, ¿vale? Y en este mes han sacado cosas muy, muy interesantes. Bueno, esta es la que tengo congelada, esta no he hecho cuenta, ¿vale? Pero tenemos esta maza de Trasfi, que está guapísima. La verdad que está guapísima por 750 monedas. Tenemos una montura que es el Uñagrieta Ancestral. Ancestral, perdón. ¿Vale? Tenemos, ojito, ojito. Tenemos la Garfa Tormenta de Alabastros. ¿Vale? Que esta es una mascota de la tienda del juego. Pues esta, en esta ocasión la vamos a poder conseguir. Esta y su alter ego, que sería el Alatrueno de Alabastros. Alabastro. ¿Vale? Las dos hay que cogerlas por separada. Uno solo la puede, esta solo la puede coger la Horda y esta solo la puede coger la Alianza. ¿Ok? Luego, más cositas tenemos. Una pet. Está muy chula el dragón. ¿Vale? Tenemos también un transfigurador hetero. Ok, también tenemos el baluarte de fuego vil de rubí, que es un escudo, que es este escudo de aquí. Tenemos la hoja de sacrificio brutal, que es esta daga. Tenemos una espada, que es la cercenadora de fuego vil de rubí, está muy chula. La multihoja de fuego vil agua marina, que está también muy chula, es un recolor. Si os dais cuenta, es un recolor, pero está tanto en rojo como en verde, están bastante bien. Corona del viento invierno, ¿de acuerdo? Caperuza de oscuridad, voraz, ¿vale? Estos son ítems de la tienda del juego que los han puesto también. Baluarte del fuego vil, agua marina, otro escudo que te hace combinación con la espada, igual que esta espada. Con el otro escudo, ¿vale? Tienes esa combinación. Este hacha, media luna del nexo azul, media luna del nexo carmesí, un recolor, pero también está muy chulo porque lleva los colores de paladín. Arco de juraescamas azul, está chulo también. Fragmento de secreto congelados, esto es una daga, ¿no? Sí, es una daga. Guantes de corte de ascuas, estos guantes de color rojo. Una capita. Me gustan mucho las capas que tienen esta parte de aquí. Están bastante chulas, la verdad. Otra en color carmesí. Otra, bueno, las de capucha también me molan. Lo único que la de capucha es que se acaba perdiendo el casco. Entonces, aquí también en roja. Los guantes de color azul, un escudo feo que te cagas y otro escudo para alianza también feo que te cagas, ¿vale? Pues estas son las recompensas que tenemos en el mes de agosto. Está muy bien, ¿de acuerdo? Si sois como yo, coleccionistas de monturas, pues tenemos tres monturas, ¿vale? Lo único que me han dejado pelado. Me han dejado pelado de pues, casi todos los ahorros que tenía, pues mira, me quedan 1.700. Siempre digo lo mismo, ahorrar moneditas porque viene un mes. Con tres monturas y eso complica, ¿vale? Y luego, espíritu te bendiga.
También cuando hayáis completado todas las todo, nos van a dar una indumentaria entera. ¿Sabe? Una apariencia que sería. Esta sería Huesos del Cazasangre. ¿Vale? La temática, para que os hagáis una idea, es una temática de Battle for Azeroth, ¿de acuerdo? De los Zandalari. Y concretamente de los elfos de sangre. De los elfos, perdón, de los trolls de sangre. ¿Vale? Está muy chula, la verdad. Está bastante, bastante curiosa. Esta nos la darían por completar todas las actividades que podamos llegar a hacer. ¿Vale? Hasta llegar a los 1400. Se hace muy rápido, en un día prácticamente las consigues todas y haciendo las cosas normales, así que no tiene mucho, mucho más misterio eso.